Hello and welcome to a new video. Welcome to ANA Beach and Farm. Today I'm gonna be showing you how to spray the birds with this medicine. It's used to protect the birds from bacteria and other stuff on their nest. So we're gonna be spraying the coops. You mix this 2 tablespoons with equal 1 gallon of clean water. So I got a tank, 4 gallon tank that I'm gonna be using to spray that with. And so bear with me. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres a la hora de ver este video. Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión les voy a mostrar cómo sprayar este tipo de medicina en las palomas, en los pichones. El nombre de esta medicina se llama clorhexidina en español. Y se mezcla con 2 cucharadas por cada galón. Tengo un tanque de 4 galones, entonces voy a hacer la mezcla y voy a sprayar a los pichones y su pichonera adentro de cada nido. Entonces quédate para enseñarte. So guys, the name of this medicine is chlorhexidine, I think. I don't know if I'm saying that right. But anyway, so bear with me and I'm gonna be showing you how to spray this. So I'm gonna be putting 8 tablespoons. I already put 4. This is gonna be 6, one more so I can get 8, a little more. So, entonces amigos, voy a poner 4 cucharadas de estas que equivalen a 8 para 4 galones de agua, y lo demás lo voy a mezclar con agua. Son 4 galones de agua para de esa manera esté correctamente mezclado para empezar a sprayar. So guys, I already have the 4 gallons of medicine already mixed with the medicine and clean water. So I gotta put this tank on the back of my on my back. You can see it has the straps, and it's a hand pump it. So I gotta use this lever to pump the liquid out of the tank with the spraying gun. So amigos y amigas, ya llené los 4 galones, entonces voy a usar este tanque, como les decía. Me lo voy a poner en la espalda, tiene sus agarraderas aquí, sus broches, y esta es la manera en que sale el líquido de aquí del tanque, es pompeando con esta palanca. De esa manera sale aquí por la pistola, y es lo que va, el líquido va a salir por aquí. No se olviden de usar una mascarilla, unos guantes, para que de esa manera pues no respiren todo el polvo de los pichones y cualquier otra cosa. Los guantes más que nada por protección también. So guys, don't forget to put on a face mask so you don't get any dust on your... You don't breathe that dust or whatever. Don't forget to use some gloves for your hand protection.
So I'm gonna be showing you, I'll be going in into the coops right here. I'm gonna be doing this whole row. Of course, I'm not gonna be doing the video the whole row, but I'm just gonna show you in a couple of the pens, show you how to spray. So guys, as you can see, I'm already in the coop. So, and this is how I'm gonna start spraying. I spray the whole nest inside, just like that. Make sure you get all the birds, the baby birds, the nest, all the big birds. Bueno, entonces amigos, como pueden ver, ya estoy aquí adentro, ya estoy sprayando. Tienes que sprayar todo adentro de los nidos, especialmente los bebés, pichones, los papás, la mamá, los adultos. Tienes que sprayarlos muy bien, asegurarte que están bien mojaditos. So guys, you gotta make sure that everybody is spray after you're done spraying the nest, just like that. Spray them real good. Make sure everybody is all wet, including the birds on the floor, the ones on top of the nest, just like that. Entonces amigos, también lo que tienes que asegurarte es que estén bien mojados los pichones que andan volando arriba de los nidos. Así, de esa manera nos aseguramos que no haya ningún tipo de bacteria, cualquier otro contaminante que pueda contaminar los pichones, que los pueda enfermar. So guys, when you're doing this, make sure you spray everywhere, the floor, everywhere else. That way we make sure the birds don't get any bacteria on the nest, on their babies. Make sure they don't get sick. So I'll be leaving a link on the description below, so you can see, check the name of the medicine. It's name chlorhexidine. So I'll be leaving the link on the description, so you can buy that on your hardware store close to you. And if you want to do this, if you have the same problem, if you have any questions, leave them on the comment section. If you're not subscribed to my channel, please do so. And don't forget to share and activate the little bell, so you can get notified every time I upload a video. And thanks for staying until the end of the video. And I will see you in another video. Thank you. God bless. Entonces amigos, pienso que es el final del video. Les voy a dejar un enlace del nombre de la medicina, si tienes el mismo problema de bacteria en tus animales. Este nada más, no es solamente para las palomas, para los pichones. Lo puedes usar en cualquier otro tipo de animal, ya sea como las jaulas de los perros, de los puercos, de vacas, todo eso. Entonces les voy a dejar un enlace en la descripción del video, para que de esa manera tú lo puedas comprar en tu ferretería más cercana, y puedas hacer lo mismo, de esprayarlos si tienes este problema. Y sin nada más que decir, pues te invito para que te suscribas a mi canal. Si no estás suscrito todavía, compartas el video y actives la campana para que se te notifique cada vez que suba un video nuevo.
Y sin nada más que decir, pues muchas gracias por quedarte hasta el último minuto del video. Y que Dios los bendiga.